Permítame compartir en este devocional algunos apartes de una lectura que realizaba hace algunos días. Una lectura fascinante de un hombre al que se le llamó el príncipe de los predicadores. Se dice que alrededor de los años 1800, este hombre llevó el evangelio a cerca de 100 millones de personas en el mundo. Su nombre es Charles Spurgeon. Y escuche esta frase con la cual iniciamos: que nuestra oración sea frecuente, persistente y abundante. Ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores dividendos, mejores resultados que la oración que es persistente. Mateo capítulo 7, versículo número 7 dice que pidamos, que cuando pedimos se nos da, que busquemos y encontraremos, y que llamemos, que toquemos, que cuando llamamos y tocamos se nos abre. Por eso pidamos, llevemos en oración cualquier cosa que necesitemos. Si eso que estamos pidiendo es bueno, es correcto, Dios ha prometido que enviará una respuesta positiva si buscamos de Él con sinceridad. Pidamos hasta que encontremos una respuesta de parte de Dios. Luego de pedir, llamemos a la puerta. Puede que en algunos momentos sintamos desánimo, o que no sepamos cómo hacer, cómo orar, cómo pedir, que nos falte conocimiento. Puede que en algunos momentos sintamos que perdemos la esperanza. Y puede que en este momento usted esté diciendo: pero ya le pedí a Dios, ya oré y le conté cuál es mi necesidad. Mire, muchas veces usted y yo pedimos y recibimos rápidamente. Las respuestas llegan de manera inmediata. Pedimos y recibimos. Otras veces hay que buscar. Es un trabajo un poco más arduo, pero buscamos y encontramos. Las cosas se dan, por supuesto, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios. Buscamos y encontramos. Pero escuche esto: usted y yo no podemos a la misma vez tocar una puerta y nosotros mismos abrirla. No. Si usted toca una puerta, alguien tiene que venir del otro lado y abrirla. Si alguien no viene a abrirnos, nos vamos a quedar en la puerta tocando. Hay que tocar insistentemente. Y es el Señor mismo, nuestro Dios, el que viene a abrirnos esa puerta. No piense jamás que hay un ángel con una espada en toda la entrada de la puerta para impedir que usted entre. No. Si usted pidió y aún no ha recibido, si usted buscó y aún no encontró, pues toque, que es nuestro mismo Señor Jesucristo el que ahora viene y abre. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 7? Que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Si Dios te abre una puerta, téngalo por seguro, nadie la podrá cerrar. No tenga miedo. Si siente que los errores del pasado le han cerrado la puerta, entonces toque, acérquese a Dios, que Él está dispuesto a abrir esa puerta. Recuerde lo que dice Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Si usted ya pidió, pero aún no encuentra respuesta, entonces siga clamando ante Dios. No desmaye, siga buscando hasta que encuentre. Pero si ha buscado y aún no ha encontrado, no se desanime. Sea más ferviente en la oración. Llame insistentemente, que la respuesta llegará. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas sobre la importancia de persistir en la oración, de llevar ante ti todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todas nuestras angustias. Señor, hoy decidimos no iniciar el día con preocupaciones, ni con estrés, ni con ansiedad. Hoy llevamos nuestras cargas delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Esas necesidades económicas las llevamos ante ti. Esas necesidades de salud las llevamos delante de ti. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor.
esos problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Señor, las entregamos sabiendo que tú tienes lo mejor para nuestra vida. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra pareja, oramos, Señor, por la provisión de empleo, oramos, Dios, por esos asuntos legales, jurídicos que estamos enfrentando. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro protector. Señor, toda nuestra necesidad la llevamos delante de ti. Sabemos que si pedimos, recibimos, que si buscamos, hallamos, y que cuando tocamos, tú vienes y abres. Señor, ayúdanos a no desmayar, a ser insistentes en nuestra oración a ti. Abrimos nuestro corazón y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así: Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web: www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros: 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos.